Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en estas horas de la mañana, en que próximamente, en los siguientes minutos, estará en su compañía Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, haciendo propósito y labor a lo que hemos estado trabajando durante el correr de todos estos días desde que comenzamos con este proyecto, que es el proyecto veterinario, que está basado en la construcción de una base de datos relacional en Access con vínculos de programación a nivel del lenguaje de Visual Basic. Entonces, estamos en una etapa que aquí he demorado casi 3 semanas porque estaba revisando un poco de cosas que competen al funcionamiento de las veterinarias y bueno, obviamente esto representa optar por tomar un poquito de estudio para ir con más seguridad a lo que se está haciendo en este momento. Bien, en este proyecto, que es el proyecto veterinario, que es un ciclo formativo de Microsoft Access 2013, con función a esto, tomamos entonces el mando a nivel de esta base de datos relacional Vet Project. Y vamos a enfocarnos hoy en hacer el desarrollo de este video, la emisión, su conducción, su locución, con el nombre Vet Project número 146. Entonces, esta viene siendo la cápsula que corresponde a producto. Esta es la parte número, esta es la parte número 12 del proceso de la orden de compra. Echemos un recuentico hacia atrás. Nosotros hicimos rápidamente todo el proceso de la orden de compra estableciéndola en el primer producto que tiene que ver con los concentrados. Pero nos falta eso mismo agregarlo a la parte de accesorios y a la parte de prendas, ¿sí? Porque también esos otros dos elementos hacen parte del producto y eso no está ligado. Si nosotros aquí observamos, vamos a entrar rápidamente en nuestro Vet Project. Vamos aquí a empezar. Cargamos aquí. Aquí está nuestro Vet Project. Entonces vamos a realizar una labor. Vamos a buscar aquí nuestro administrador, en este caso Jiménez Carlos, le damos un enter, vamos a escribirle 1, 2, 3, enter, luego otro enter, estamos en el panel principal, vamos a entrar en productos. Entonces aquí, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la compra, ¿sí? La compra aquí, en este momento en que estamos, es la compra y se está trabajando con función a la parte del concentrado. Entonces, toda esta misma figura, así tal como está ahí, esa misma figura la tenemos que reproducir también cuando estamos trabajando con los accesorios o con lo que son las prendas, ¿sí? Entonces, acá hemos entrado y estamos tomando en uso el número 218.007. Entonces yo aquí le escribo 12-08-2018, cuando le doy un enter, entonces él me pregunta que si decido continuar con el registro o decido abandonar el registro. Si yo abandono el registro, entonces le diré que sí y simplemente salí. Pero bien, como tal, si nosotros observamos acá a nivel de productos, en el concentrado tenemos crear, comprar, venta, y acá tenemos en el accesorio crear, comprar, venta, y las prendas tenemos crear, comprar, venta. Entonces, aquí en accesorios, si yo le digo client, compra, pues no pasa nada. Y si acá en prendas le digo comprar, tampoco. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que adecuar el formulario respectivamente para este ítem y para este otro. Pero bien, ¿qué puede pasar si en este momento, si estamos nosotros trabajando con sistemas como backend y frontend y estamos en un almacén bastante grande, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar todos casi que al tiempo, ¿no es cierto? En el juego de agregar órdenes de compra, ya bien sea por concentrado, ya bien sea por accesorios o ya bien sea por prendas. Entonces esto representa que tenemos que contar con otros formularios que manipulan algo similar, ¿no es cierto? Pero todos están dirigidos hacia
la misma tabla, ¿no? La tabla de compras en su detalle general, en su parte general y en su detalle. Esto significa que la tabla estará disponible para los usuarios que van a utilizar el ítem para comprar accesorios o para comprar las prendas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que todo lo que estamos comprando, que los productos que tienen que ver con el concentrado, con la prenda, con el accesorio, entonces todo esto se va a sumar a un inventario grande, a un inventario grande que lo hayamos definido desde el principio cuando arrancamos con esto, que usted lo podrá observar en la CP01 de este proceso, ¿no es cierto? Que es por allá como hacia el número 135, por allá en ese punto. Entonces usted echa una miradita hacia allá y revisa esa parte, porque hemos venido construyendo eso desde el CP01 así hasta llegar aquí, a lo que estamos en este momento. Acá estamos trabajando el CP12. El CP significa orden de compra, es la representación de eso. Estamos dentro del producto, no hemos salido de allá todavía. Bueno, entonces, vamos así. Bueno, hay un punto importante. Cuando mencioné backend y frontend, algo importantísimo que yo quiero aclarar aquí para las personas que me están oyendo es la siguiente. En un espacio remoto o local, pero donde las computadoras están ubicadas en lugares diferentes, ¿no es cierto? O son la A, la B, la C, la D, la E, etcétera. Es importante que la red que se está trabajando acá, oigan bien esta parte porque es muy importante. Es importante que la red no sea grupo de hogar, oigan bien, no sea grupo de hogar. Porque cuando es grupo de hogar suele pasar que el que está al mando del servidor de pronto le da por apagarlo. Si el servidor se apaga, ¿qué pasa con el frontend que se encuentra ubicado en las otras terminales? Pues que simplemente no encuentran dirección al backend y se desestabiliza por completo la aplicación y no se puede generar el ingreso permanente de registros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me refiero a que el backend, que en este caso es la representación de solo las tablitas, no más, solo tablas, esté en funcionamiento, ese backend debe estar montado en un servidor de óptimas calidades. Cuando me refiero a óptimas calidades, quiere decir que esté bien de procesador, por allá de un 3i, 5i, 7i, hacia arriba, bien de almacenamiento, en cuanto, eso es el mismo storage, que esté representado en una buena capacidad de almacenamiento si estamos trabajando con una veterinaria grande, por ejemplo, como veterinaria animal, que es una sucursal de tantas sucursales que hay en Bogotá de esa firma, ¿sí? Que tenga presente la memoria, que no sea un equipo con una memoria muy chiquita, por ejemplo, 2 gigas o menos de 2 gigas, no, que esté por encima de las 4 gigas, ojalá si está en 6 o en 8, mejor, y que tenga la parte de poderse extender esa memoria a más, y si se puede a 64. Existen ordenadores muy interesantes que hacen las funciones de servidor, pero lo más importante que aquí las personas tienen que entender con respecto al servidor es que la máquina es una máquina que se encuentra conectada a una UPS, a una UPS, perdón, y que ese ordenador está permanentemente encendido las 24 horas del día, o por lo menos las 12 horas del día mientras está en marcha el negocio, mientras está en marcha el negocio. Pero si, por ejemplo, tenemos que la veterinaria está prestando sus servicios 24 horas del día, entonces esto significa que ese ordenador, que es el servidor, no puede estar apagado en ningún momento, todo el tiempo tiene que estar encendido, ¿correcto? Entonces, el backend, que es la base de datos relacional con las tablitas, debe estar todo el tiempo prendido, nunca se puede apagar.
No se puede apagar. O bueno, el día que se apague, se hace un aviso a todos los operarios, a todos los usuarios que tienen que estar manipulando permanentemente la aplicación para que ellos estén en pleno conocimiento de eso que está pasando. Y por otro lado, los que están con el frontend, que en este caso el frontend, ¿qué es? El frontend es lo que está presente adicionalmente, como qué, las consultas, los formularios, los reportes, el evento de las macros, todas esas cosas, todo eso lo tiene el frontend. Y el frontend estará reproducido en ese gran número de máquinas que están conectadas con el servidor. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 50, pueden ser 100, pueden ser 500 o pueden ser 1000. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante aquí. Bueno, mis amigos. Entonces, ya sabemos cómo es el suceso del backend y del frontend en parámetros de este tipo, en conceptos de este tipo. Ahora bien, vamos entonces aquí a cuadrar la parte de la compra y la parte de compra para las prendas para que cuando se tenga acceso a esa parte podamos ingresar. ¿Esto qué significa? Que por lo menos tres personas al tiempo, por lo menos tres personas al tiempo pueden estar tomando acceso a la misma tabla, ¿no es cierto? A la misma tabla, pero que en el momento de sus entradas los switches están moviéndose hacia diferentes formularios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este momento, así como estamos, ¿no? Vamos aquí a nuestro panel de navegación y vamos a escribir la palabra compra. Entonces, en nuestro panel de navegación donde dice compra, encontramos nosotros los elementos que están jugando importante papel en este proceso, orden de compra. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que tomar en uso para este proceso, así como va, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La consulta no la vamos a tocar. La consulta de actualización, vamos a generar una consulta de actualización que se refleje en esos otros dos, en esos otros formularios. Adicionalmente, vamos también a definir con nombres directos el formulario que tiene que ver con el ingreso de la orden de compra y el subformulario. Y en la misma instancia también tenemos que cuadrar los informes, porque muchas veces cuando estos están conectados, si por ejemplo dos y tres y cuatro personas se anclan en ese mismo lugar, entonces lastimosamente hasta que el uno no libere eso, el otro no lo puede prácticamente tomar. Pero las tablas no tienen ese problema. Les voy a preguntar, les voy a comentar por qué la tabla no tiene ese problema. Porque en el backend está la enunciación de las tablas, pero en el frontend, por ejemplo, están los formularios, entonces de pronto las personas cogen la información y de pronto puede trastocarse en cuanto al formulario. Tal vez, bueno, si una persona aquí está más avanzada que yo y ha experimentado más allá de lo que yo estoy aquí haciendo, tiene toda su plena autonomía para desmontar esta hipótesis y afirmar la suya propia. Tal vez diciendo, no, ingeniera Sandra o señora Sandra o amiga Sandra, como me quieran decir, está errada, eso no es así. Pero bueno, hasta donde yo tengo mi experiencia, pues yo las estoy manejando así. Pero como le digo, si alguien sabe más que yo y desea desmontar lo que yo aquí estoy virtuando, entonces usted allá pues me desvirtúa completamente en ese propósito de si usted tiene más el conocimiento que yo y lo dice, ¿vale? Porque yo respeto aquí que hay personas que también cuando escuchan mis videos, no solamente llegan las personas aquí que no saben nada, aquí también llegan personas que saben mucho, pero mucho, 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 mucho más que yo, demasiado. Entonces yo les agradezco a esas personas que saben mucho más que yo, que por favor me aclaren o desvirtúen mi hipótesis si de pronto yo me encuentro en este momento con lo que estoy diciendo equivocada, ¿no?
Esto como es tan extenso, pues imagínense. Bien, entonces, ¿qué haría yo acá? Bueno, lo primero que yo haría acá sería coger acá este primer elemento, que es la consulta de actualización, y crear uno que diga el número 1 y el número 2. Hago un clic derecho, saco una copia y le digo clic derecho, acá, clic derecho, y le digo pegar. Ahí. Entonces acá le pongo el número 1, borro lo que está a la izquierda, que es copia de, ese término lo borro. Entonces esta es la 1 y voy a hacer otro, que sería el número 2. Listo, entonces ya pues contamos con el 1 y con el 2. Bueno, listo. En la misma instancia haremos lo mismo para los formularios. Entonces acá el formulario, entonces sacamos una copia, clic derecho, pegar. Entonces este sería para el número 1. Borramos lo que está aquí escrito a la izquierda, que se copia de. Y vamos para el número 2. ¿Listo? En lo mismo hacemos para el su formulario también. Ahí. Y para el siguiente. Listo. Entonces ya tenemos esa parte. Bueno, otro punto importante es que acá en el informe, ahí este es mi perro. Mi perro que está aquí ladrando, haciendo bulla. Listo. Ay, bueno, Dharma. Dos. Anteriormente el que hacía todos estos ladridos no era este, era otro más chiquito. Se llama Peter, vive todavía, pero no vive ya conmigo. Se fue a vivir con una hermana. Bueno, entonces ahí vamos. ¿Qué quieres, Dharma? Ay, cuidado, Dharma, cuidado. Casi que me hace regar aquí algo. Bueno. Bien, entonces continuemos. Vamos entonces ahora a disponer a hacer el proceso de los respectivos formularios. Entonces empezamos primero por coger el de el formulario compra 1, ¿sí? Con el de subformulario compra 1. ¿Listo? Entonces clic derecho. Vamos a decirle vista diseño. Entonces, aquí en este punto, bueno, lo primero que vamos a hacer acá es cuadrar este, que este está muy, o hagamos una cosa más práctica mejor. Pongámoslo acá y esto lo alargamos un poquito más. Ahí está bien, perfecto. Bueno, entonces, los botones que están acá, los vamos a poner en el color correspondiente. Listo. El color, acá vamos a ponerlo en este. ¿Sí? Aunque podríamos mejor dejarlos en amarillo. El amarillo es como más práctico. Eso. Adicionalmente acá por el diseño, en donde dice hoja de propiedades, en donde dice formato, donde dice color presionado, dice color al mantener el mouse acá arribita de este. Ahí le vamos a poner color verde oscuro para tener presente que cuando se toque, ese se pueda iluminar. Bueno, listo, yo creo que esa partecita y no más ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá?
que aquí la cuestión está en que revisamos el primer elemento que dice acá tipo. Vamos a la hoja de propiedades, vamos a datos, vamos aquí donde dice origen de fila, aquí tocamos tipo de contador, listo, entonces ahí lo tenemos, ahí ese sigue funcionando tal, como tal. Vamos a cerrar acá. Ok. Bueno, el número de la compra. ¿Sí? Ah, bueno, aquí, a nivel del formulario como tal. Vamos al formulario, hoja de propiedades. Entonces, acá donde dice datos, dice MPRD, compra GRL, sigue siendo la misma. Ahí no va a variar para nada. ¿Correcto? En los eventos, el procedimiento, vamos a revisarlo rápidamente. El procedimiento dice todos los detalles pertinentes, entonces orden de compra, en este momento adopta los mismos campos, no hay problema ahí, ¿sí? Todo eso sigue manifestándose tal cual como está ahí. O sea que ahí no hay cambios presentes en ese detalle. Bueno. En cuanto al formulario que tenemos acá, ese que tenemos acá, ¿sí? El subformulario. Entonces, este subformulario, aquí en la hoja de propiedades en datos, ahí dice bien clarito, subformulario FMIG ORE de compra. Entonces, acá le ponemos el número 1, ¿sí? Y listo, le damos un tecla tabulador y ya esa parte quedó lista y donde dice otras. También ahí le vamos a poner el número 1 y tecla tabulador. ¿Listo? Bueno, los demás detalles siguen siendo iguales, ¿sí? Siguen siendo iguales, ¿sí? Lo que se llama la vinculación campos principales y secundarios sigue siendo igual porque es el mismo espejo, ¿no? Es el mismo reflejo de lo otro. Bueno, entonces ahí cerramos. Cuando vamos aquí donde dice guardar el registro. Entonces vamos a la hoja de propiedades, vamos al evento, vamos al procedimiento, miramos. Entonces en el procedimiento de evento, en el registro, todo de marca igual. ¿Sí? Y en donde dice, por ejemplo, la consulta. Entonces en este momento la consulta ya no sería CS, AC número OR de compra, sino sería la número 1. ¿Sí? La número 1. Bueno. Ok, entonces así de esta manera ya esta parte queda listo. Entonces guardamos la información, salimos de acá y cerramos acá. En cuanto a la parte de la impresión, entonces vamos a mirar la impresión. Entonces la macro incrustada en este momento está definiendo un nombre de informe. Entonces el nombre de informe acá es INFOR de compra. Entonces le vamos a poner la 1. ¿Listo? Y acá, en este caso, sigue siendo la misma tabla, el mismo campo, el mismo formulario, pero acá en el formulario ya no sería compra, sino sería en este caso compra 1. ¿Listo? Compra 1. Ok. Y el mismo campo que sigue ahí. Bueno, se guarda la información, se le dice que sí. Y listo. Bueno, esto ya está. Bueno, entonces pienso que está ahí. Ya uno puede guardar. Vamos aquí a cerrar. Bueno, hay unos elementos acá. Espera, antes de cerrar, vamos a una cosa importante acá. Confrontemos elementos que están presentes en estos controles que están aquí. Revisemos los controles que están aquí. Valor de fuente, total de la compra, eso lo vamos a revisar. Entonces acá el primero, vamos a mirar este. Entonces vamos al diseño, hoja de propiedades, datos. Entonces aquí, en este punto,
podemos observar, ahí dice SF y ahí dice 1, o sea, eso quiere decir que ya él lo tomó. Perfecto. Y vamos al siguiente, este que está acá. Entonces vamos a la hoja de propiedades y este también ya lo asumió. Mira, acá dice SFM, FMIGOR de compra 1, también lo tomó en cuenta. Vean, muy bien. Vamos al siguiente, este que está acá. Sí, al recibir el enfoque. Ya ahí también ya lo está tomando, ya lo está asumiendo. Este también ya lo asume. Acá está, ahí también lo está asumiendo. Cuando digamos declara y cuando no declara, perfecto. Bueno, ese ya lo está. Y acá este también ya lo tiene ya presente. ¿Sí? Ahí está. O sea, este puntico que está acá. ¿Listo? Bueno, o sea, esta parte, esto, ¿no? Ok. Bien, entonces, una vez que ya tenemos eso, entonces, ¿qué fue lo que relativamente cambió? Este ítem, vamos aquí a formato, ahí dice texto 203, eso cambió. Y este que está acá, que es el 209, también cambió. ¿Cómo cambió? Porque ya no dice formulario como viene procediendo, ¿sí? Que era el subformulario FM, IGORG compra, sino ya dice con el 1. ¿Sí? Eso pasó porque simplemente ya de manera automática, por el hecho de que este formulario cambió, lo otro también cambió. Bueno, entonces ya esta parte prácticamente la guardamos y esta parte ya se puede conectar, ya se puede conectar directamente al panel del producto como tal, ¿no es cierto? Vamos a mirar acá, producto, ¿sí? Ahí está. Entonces el formulario a nivel de producto, el menú. Ahí está. Entonces, miremos lo que estaba aquí diciendo. Acá en concentrado, en el botón compra, hoja de propiedades, en el evento, lo que está diciendo. Dice 12md.open4 FMIGOR de compra. Listo, entonces esta situación que está aquí, yo la copio con control C y simplemente la manifestaré aquí, pero ¿cómo la manifestaré? Ahí está. Pego acá, entonces acá. Aquí diré FMIGOR de compra 1. Entonces ya queda ahí listo. Pues que ha guardado. Grabamos. Y estas mismas cosas que acabamos de ver acá, esto mismo que acabamos de ver acá, lo mismo vamos a hacer, pero para el caso de las prendas. ¿De acuerdo? Entonces volvemos otra vez a retomar compra. Aquí en el panel de navegación escribimos compra. Y vamos a coger ahora el número 2, que se llama FMIG compra, FMIGOR de compra 2. Clic derecho, vista diseño. Bueno, entonces acá lo que le vamos a hacer acá. Ahí, bueno, eso lo estoy haciendo es para que quede cuadrado. En cuanto a la alineación que estaba como erradita ahí, bueno, formato, entonces vamos acá al color y esto. Seguidamente vamos al diseño, la pestaña de diseño, vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a la ficha, formato, nos vamos a remitir aquí color presionado, la anterior llamada color al mantener el mouse, abrimos y elegimos el verde oscuro, cerramos acá.
Bueno, ya tenemos esa parte lista, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que acá en esta parte no hay que hacer nada, aquí tampoco, entonces que lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar este elemento, esto que tenemos acá. Entonces, hoja de propiedades, vamos a datos, y acá entonces le ponemos el número 1, el número 2, ¿correcto? Le damos tabulador, aquí en la otra también le ponemos acá el número 2, le damos tabulador. Entonces ya estas dos cosas ya quedan ok. Recogemos acá este campo y nos vamos para formato y aquí a la izquierda, donde dice seleccionar todo, aquí arribita, hay una información que dice objeto. Entonces ahí dice objeto 203. Entonces vamos a revisar con la ficha de diseño, con la hoja de propiedades, con datos. Vamos a tocar aquí el generador de expresiones y vamos a observar que aquí aparece compra. Entonces acá simplemente le vamos a poner el número 2. ¿Listo? Y aceptar. Ok. En la misma instancia, eso mismo también lo tenemos que hacer para este otro también. Entonces vamos aquí a diseño, hoja de propiedades, abrimos acá y acá también ponemos el número 2. ¿Listo? Ok, aceptar. Bueno, cerramos acá. Acá no tenemos que hacer nada, acá tampoco, aquí tampoco. Aquí donde dice guardar registro, tenemos que abrir hoja de propiedades. Entonces vamos al evento, acá abrimos. Entonces aquí vamos a buscar donde dice CSAC número compra, ahí entonces le vamos a poner el número 2. Le damos aquí guardar y le damos cerrar. Bueno, ya está esa parte ahí lista. Bueno, donde dice imprimir. Entonces vamos a hoja, propiedades acá, macro incrustada. Entonces acá dice informe compra, entonces ahí le ponemos el número 2. Acá seguimos con la misma tabla, con el mismo campo, formulario, pero acá el formulario, en este campo es el 2. ¿Listo? Entonces guardamos, le decimos que sí, cerramos, bueno, ya tenemos entonces esos elementos. Bueno, ¿qué más aquí faltaría por definir? El formulario. Entonces tocamos acá el formulario, vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, en donde dice eventos, entonces al cargar, aquí tocamos, entonces el formulario ahí tiene presente toda la información, nada de esto se cambia. Listo, está todo listo. Bueno. Ya como está ahí esa parte lista, ya hemos podido hacer los respectivos cambios al detalle. Entonces guardamos y cerramos. Entonces nuevamente vamos a volver a retomar acá la parte que tiene que ver con producto. Entonces menú producto. Ahí está. Entonces clic derecho, vista diseño. Entonces ahora lo conectamos aquí en compra, acá. Entonces, hoja de propiedades, eventos. Aquí cogemos la propiedad al hacer clic y le tocamos acá en el generador de expresiones y le decimos generador de código, le decimos aceptar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es pegar y sencillamente acá le ponemos el número 2 y se guarda la información. Bueno, ¿qué nos quedaría por hacer acá? Bueno, un punto importante acá es el siguiente, revisar ahora las consultas que tienen que ver con OR producto, ORD, ¿sí? Producto, acá las consultas estas que tenemos acá, la 1, CSAC número espacio ORD compra 1, vamos a mirar esa parte cómo está, ¿sí? Entonces acá, clic, clic, y acá también un doble clic, y vamos a mirar el formulario. Entonces aquí el formulario dice FMIGR de compra de la columna número. Entonces acá tenemos que adelantarnos a la A y le ponemos el 1. Y acá en donde dice tipo, también tenemos que adelantarnos a la A y ponerle el número 1. Y con eso ya pues nos quedó listo. Guardamos y cerramos. ¿Listo? Vamos acá a este, clic derecho, vista diseño. Entonces aquí le vamos a poner el número 2 y acá
También vamos a ponerle el número 2. Ok, clic derecho, guardar. Y clic derecho, cerrar. Bueno, hay una cosa que es muy importante resaltar aquí. A nivel de, de los informes, cuando nosotros estamos cerrando los informes, ¿no es cierto? De igual manera, cuando estamos cerrando también, por ejemplo, los formularios, ¿sí? Vamos otra vez a compra, vamos a ir a compra otra vez. Entonces, estamos con los formularios acá. El formulario IRG compra, vamos a mirar esto otra vez, en la parte de cierre, aquí. Hoja de propiedades, procedimiento. Entonces, acá en donde dice cierre, dice mi name. Si yo digo que tiene mi name, pues no tengo que ponerme a pensar el nombre del formulario, cuál es. Entonces, eso simplemente está definido para el OR de compra, OR de compra 1, OR de compra 2 de los formularios. Entonces, no tengo que hacer ahí absolutamente nada. Ahora miremos eso mismo en el reporte. Vamos para el reporte. Y el reporte aquí, hay algo también importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? El subformulario, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a mirar acá el reporte 1. Vista dice, este es el reporte que se llama INF o R de compra 1, ¿sí? Entonces, bueno, la primera cosa que tenemos nosotros que tener acá presente es que cuando este se está abriendo, está haciendo algunos cierres. Vamos a mirar aquí en eventos, a nivel del informe. Me echa a ver acá. No, ahí no está haciendo absolutamente nada ahí. No está cerrando. Bueno, perfecto. O sea que no hay ningún problema ahí, ni para el 1 ni para el 2. Pero en cuanto al dilema del subinforme, acá vamos a mirar el subinforme, vamos a revisar este. Cogemos el objeto dentro del detalle, es el subinforme, entonces vamos a ir a la hoja de propiedades y aquí muy clarito dice, datos, dice muy clarito, informe punto, INF, SBOR de compra, entonces este es el número 1, tecla tabulador, y en otras es el número 1. Tecla tabulador. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces ya esta parte está lista. Entonces guardamos y cerramos. Vamos para el número 2. La misma historia. Entonces cogemos acá el objeto. Estamos en la pestaña diseño. Vamos a entrar aquí a la herramienta hoja de propiedades. Estamos en la pestaña datos. Entonces acá dice origen, objeto origen, dice informe punto, INFSBORD compra. Entonces este sería el número 2, entonces tecla tabulador. Y acá en otras, entonces acá le ponemos el número 2 también y tecla tabulador. Entonces ya esa parte está lista, entonces aquí cerramos. Bueno, ya como lo está aquí, ya está al otro lado. Entonces se guarda. La información se cierra. Entonces ya con esto prácticamente queda listo nuestra información. Entonces aquí a nivel de este no tenemos aquí realmente pues mayor cosa que hacer acá en este o en este. No hay más aquí que hacer. Sin embargo, los vamos a mirar, los formularios los vamos a mirar para que quedemos seguros de que no hay mucha cosa que hay que hacer. Estos elementos se están jugando bien dentro del papel de subformulario FM IG OR de compra 1, ¿no? No hay ningún problema. Lo mismo para el 2, está igual. Y para el subinforme está igual también la misma cosa, ¿sí? Entonces no hay problema de que algo falle o esto, porque como les digo, simplemente las tablas como tal siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que estamos en un estado en donde debemos todo calcularlo muy bien, porque si vamos a trabajar esto en un backend y en un frontend, es importante que esta parte quede bien. Bueno, ahora yo les voy a hacer una invitación muy especial a ustedes.
En este video, que es el número 146, voy a dejar instalado el enlace para que ustedes descarguen esta base de datos con lo que yo acabo aquí de hacer. Pero la tarea de ustedes, y que espero que la hagan, que puedan por favor hacerla y me puedan comentar cómo les fue con la tarea a los que lo siguen. La tarea es que allá ustedes, si tienen una empresa veterinaria y la quieren poner en práctica y tienen la posibilidad de hacerlo dentro de una red local, no grupo de hogar como lo afirmé desde un principio, sino una red local, instálenlo y pónganlo en prueba. Hagan las pruebas pertinentes. Si nosotros hacemos las pruebas, podemos dar origen a los eventos que están pasando y de esta manera podemos opinar, comentar si la cosa funciona o no funciona. Pues yo aquí lo hago por el lado mío, ¿no es cierto? Pero toda la tarea no representa que la haga yo, porque yo les estoy dando a ustedes las cosas, los conceptos y todo eso, pero también es muy importante que ustedes también lo hagan allá, ¿sí? Hay una cosa que yo no hice acá, me echa de ahorita estoy mirando acá, el CSAC número OR de compra 2, voy a mirar acá, vista diseño, voy a revisar acá, sí, ahí yo lo hice, es que estaba como insegura, pero sí lo hice. Bueno, entonces es muy importante que ustedes lo hagan, pues para corroborar que la cosa está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo voy a salir de acá. Entonces voy a volver a entrar al Bed Project, ¿sí? Voy a volver a hacer la labor aquí. Entonces aquí busco Jiménez Carlos, le doy un enter, le digo 1, 2, 3. Estando aquí dentro, entonces entro en producto. Cuando llego aquí a accesorios, le voy a decir comprar. Aquí ya aparece el 218.007. Entonces yo le digo 12.08.2018, le doy un enter, le digo no. Acá entonces bajo, busco por ejemplo este, Honey, este declara, barra espaciadora, entro en el subformulario, entonces empiezo aquí a trabajar el subformulario, al flecha abajo. Entonces, aquí en este punto, como se trata es de accesorios, ¿no es cierto? No son productos. Entonces, los accesorios aquí, por ejemplo, sería en este caso la arena, arena sanitaria, por ejemplo. Entonces ahí le decimos que cuántas bolsas de esos son, pongamos unas 50 bolsas, ¿sí? Entonces ahí ya nos dio 1.220.000. Bueno, listo. Control y tecla tabular para saltar a la siguiente. Entonces ahí ya nos aparece la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque este declara la compra. Entonces acá le decimos guardar el registro, le decimos aceptar. Acá vamos a imprimir, sale allá el informe. Perfecto. Cerramos. Cerramos aquí. Si yo en este momento voy a entrar acá, entonces ahí ya aparece 218.008. Entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a escribir 12.08.2018, enter, le decimos que no. Entonces bajamos acá y dámosle Forero Páez Marlon. Le damos un enter. Él no declara. Entonces, listo, entramos en el subformulario. Aquí al flecha abajo. Entonces, acá vamos a trabajar en las prendas. Entonces, busquemos una prenda. Gorros, por ejemplo. Gorros grandes, raza grande. Entonces, ¿cuántos gorros? Vamos a poner unos 100, ¿sí? Entonces, ahí dice 887.500. Listo, vamos a poner otro acá. Al flecha abajo. Entonces, vamos a buscar otra prenda. Aquí en esta lista estamos viéndolo todo, ¿no? Camiseta Selección Colombia, por ejemplo. Vamos a poner también una 100. Listo. Ahí nos dio tanto. Salimos. Control, tecla, tabulador. Enter, enter, enter. ¿Sí? Da la retención en la fuente porque obviamente por encima de cierto tope ya toca hacerlo, ¿no? Bueno, entonces guardamos. Aceptar. Imprimir, sale allá la información, cierra acá, salimos de acá. Si yo vuelvo y entro aquí a la parte de concentrados, ¿no es cierto? Usted ya dice 218.009. Es decir, la idea es que ustedes ya
puedan esto correrlo a nivel multiusuario y puedan establecer el backend y el frontend. Si no tienen de pronto presente cómo se hace eso, ustedes me dicen y yo les doy un video donde yo hable de eso y los ubico rápidamente. O si no, por correo electrónico nos podemos conversar o por Skype nos podemos conversar y yo le doy las pautas a ustedes relativamente de ese proceso, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes lo puedan hacer. No hay más. Espero que este video, aquí voy a salir. Voy a decir aquí que sí. Espero que este video, ustedes realmente, si quieren de verdad aprender, por favor lo puedan mirar varias veces. Todo el punto, todo lo que ustedes puedan mirarlo, para que se concentren en que esta parte se puede aprender y puede usted realmente ganar dinero con esto. Usted gana dinero con esto. Usted lo difunde a las diferentes veterinarias, puede ganar dinero con esto. Si usted está, por ejemplo, en Honduras, tome este producto y lo autorizo para que lo distribuya a cuanta veterinaria usted quiera. Y cuando usted suministre este producto a las veterinarias, le dice a las veterinarias que lo usen, que lo apliquen, que lo trabajen. Las veterinarias muy animadas empiezan a usar el producto, entonces empiezan a decir, bueno, está muy interesante el producto, pero ¿es posible que le podamos hacer esto? Entonces ahí entra algo interesante y es trabajo remunerado. ¿Y esto qué significa? Que usted va a tener trabajo remunerado, es decir, usted va a empezar a recibir dinero. Entonces, como va a empezar a recibir dinero, ¿no es cierto? Entonces, si usted se contacta conmigo y empezamos usted y yo a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Usted ya escuchó que alguien dijo, hágale esto, le hacemos, ¿ve? Y yo le suministro a usted esta información. Pero lo importante es que usted pueda suministrar este Vet Project a cuanta veterinaria usted quiera y en cuanto sitio, escenario, poblado, providencia, pueblo, ciudad, municipio, corregimiento, vereda, qué sé yo, todo lo que sea, donde usted pueda hacer llegar este Vet Project, hágalo llegar. Distribúyalo. Usted no va a perder con esto nada, usted mucho dinero va a ganar con esto, pero lo importante es que lo haga como yo se lo estoy a usted planteando. Entonces, usted lo distribuye. Una vez que usted lo distribuye, las personas lo van a empezar a manejar, las personas van a empezar a encontrar cosas y se va a empezar a mejorar de una manera notable el Vet Project y ahí entonces usted entra a ganar dinero. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo quiero que me haga eso. Entonces usted ya va a decir, bueno, eso yo se lo hago, pero eso vale tanto. Entonces tome en cuenta lo siguiente, lo que usted se va a ganar y lo que yo me voy a ganar. ¿De acuerdo? Porque si usted, por ejemplo, a ese cliente le va a pedir, digamos, en dólares, usted le va a decir al cliente en dólares, bueno, yo le hago eso por $300. Entonces, usted, de los $300 como tal, usted me va a suministrar a mí $50 y el resto es para usted. Pero yo le voy a dar a usted unas pautas de lo que se está trabajando aquí. Yo no sé si a usted le parece cómodo de esa manera como se empiece a ganar dinero, pero es algo bastante interesante que se puede hacer. Y esto va para las personas que me están escuchando en Guatemala, en Honduras, Puerto Rico, Haití, Panamá, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en el Brasil, en España, en alguna parte de España, en alguna parte de Australia, en alguna parte de África, en alguna parte del Asia, de Arabia, de Rusia, tantos lugares, porque hoy por hoy, Info Yayatec, bajo la administración de Sandra Liliana Yaya Wilches, ha llegado hasta esos confines, hoy por hoy, y hemos trabajado tan intensamente durante 8 años para buscar lograr ese objetivo, haber llegado hasta esos puntos. Entonces ahí les dejo la tarea a mis amigos. Bueno, este video así ya lo termino yo, termina el video 146, es el CP12, espero que les haya gustado, espero que lo puedan ustedes repicar todo lo que puedan y que aprovechen la oportunidad que estoy creando aquí de que ustedes al tener este producto lo puedan difundir y de ahí pueda salir el dinero para ustedes y para mí. Bueno, entonces quedamos así, agradecida con los comentarios, agradecida con su like, agradecida con la suscripción, invitados y bienvenidos todas las personas que lleguen a este lugar para que sigan aprendiendo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.